Para nosotros es una bendición el saber que el programa Vida Dura continúa al aire en América Latina. Yo puedo dar fe porque he recorrido muchos países donde he visto el impacto que tiene en las vidas. Gracias damos al Señor por el programa, porque hemos visto la transformación que las personas tienen. Por lo tanto, es un privilegio el poder participar al dar para que este programa continúe al aire. Si nosotros queremos impactar la generación actual, tenemos que recordar lo que está en el libro de Hechos, de cómo puede ayudar a los que están en necesidad con trabajo y esfuerzo. Al final dice, debe recordar, hay más bendición en dar que en recibir. Así que si usted quiere ser parte de esa gran cosecha final que va a haber sobre el planeta Tierra, tenemos que poner la mirada en programas que realmente hayan sido comprobados de que tienen un impacto en las comunidades. Y yo le puedo dar fe de los países que recorro, el impacto que tiene Vida Dura, no solo en mi país Ecuador, sino en toda América Latina. Así que yo le invito a ser parte de este gran movimiento para recaudar fondos para que este programa continúe siendo de bendición. Únete a nosotros. Ayúdanos a rescatar más vidas.